The following video exhibits the meth-making process from the point of view of Mexican cartel members. According to the men, they learned the process from Chinese and German chemists. Antes hacíamos flor de opio, pero empezó a salir específico de sintético que se llama precursor de fentanil. Este es un laboratorio de fentanil. Al empezar el primer paso tienen que echar 10 litros de acetato para poderlo revolver, tenerlo 40 minutos en la lumbre para que empiece a hervir y empiece a soltar toditita la mezcla y se empiece a mezclar. He visto muchos casos en el cual mucha gente no se cuida y realmente ha llegado de verdad hasta la muerte. Su reacción, ¿verdad? Con este humito tomo ese aquí, ¿no? Respirarlo, Cloro con acetato, precursor de fentanil y opio. Los químicos vienen de China y de Alemania. Nosotros somos 99.9% de pureza, es alemán. Nosotros lo dejamos 6 horas, en el cual si hay sol, mejor. Si no, muchos químicos lo dejan toda la noche en cuartos con su ventilación para que se seque. Tenemos todo el cochineo, se puede decir, y ya lo que tenemos ahí es lo que queda de la merca. Sí, es el precursor de fentanil ya procesado. Paro de tocar atrás, porque va a ver la segunda para arriba y la otra a tocar, pero es un tapado.